festejando este nuevo triunfo, ¿no? Escuchen, escúchenlo como grita. Un solo grito y ese grito es México. Bueno, qué alegría, ¿no? Qué alegría. Fue justicia, no nos marcaron un penal, pero así tiene que jugar el campeón, sí, con goles anulados y todo, porque va a salir campeón México. Parece que en ese momento que le anularon el penal, ¿no? Porque fue un penalazo, sí, con sí, las manos, así, tremendo. Hay que seguir adelante y así hay que jugar ante todo. ¿Eso lo despertó, lo motivó? Yo creo que sí, después de ahí marcaron los tres goles. Ahí está, bueno, a ver, venga, métanse con la cámara por acá. ¿Cómo le va, amigo? Muy bien, amigo, muy ¿Cómo, bien. ¿Cómo festejaron este triunfo tan lindo? Encantados de que México haya ganado, por fin, que le haya ganado a Croacia y que pase a la siguiente etapa. Y ahora nos queda ganarle a Holanda. Claro, Holanda, ahora por Holanda. Que seguramente se va a poder. Desde Holanda no es invencible, ha mostrado muchas fallas y yo creo que México le puede ganar a Holanda. Hay que aprovechar, amigo. A ver, seguimos aquí. Mirá lo que es este festejo. ¡Estamos tremendo! ¡Felices por el triunfo de México! ¡Vamos, México, con todos, cabrones! Se viene Holanda. ¿Qué va a hacer México con Holanda? Le va a dar de probar el chile nacional. ¡A huevo! Las chicas, ¿Cómo gritaron, cómo festejaron? ¡Vamos, México! ¡Con todo! El pueblo de México aquí en las cámaras de Central Fox, ustedes lo ven, están festejando, están alegres, están felices. México contra Holanda y sigue aquí en el Mundial. Excelente, Juan, qué bueno que se sienta el power mexicano. Vamos a compartir también el resultado del equipo de Brasil, de Felipe Scolari, que ganó, goleó frente a Camerún por 4-1. Entonces Brasil va a estar jugando frente a Chile este sábado, 13 horas de República Argentina, en Belo Horizonte, mientras que Holanda va a estar jugando en México, con México, el próximo domingo en Fortaleza. Brasil 4, Camerún 1. Juanqui, seguimos contigo allí en el FanFest mexicano.